Nunca hacia la Cólquide, ni hubiera traicionado Medea a los suyos por el amor de Jasón. Ahora yace Medea sin tomar alimento, impasible como una roca o como las olas del mar. Pobres hijos, cuánto sufro viendo vuestra angustia y vuestro miedo. Hijos malditos de una odiosa madre. ¿Por qué han de pagar los hijos los errores de sus padres? Creonte, el señor de estas tierras, prepara para Medea un triste destierro y quiere expulsar con ella, para evitarse problemas, también a sus hijos. Crueles son los tiranos, y como mandan mucho y obedecen poco, difícilmente aplacan sus iras. Mejor es acostumbrarse a vivir moderadamente. La palabra moderación es la más hermosa y su posesión el mayor beneficio del que disfrutan los mortales. Nunca los excesos fueron buenos. Al contrario, peores son las calamidades que los dioses, cuando se enfurecen, lanzan contra sus familias. Nuestro corazón sufre también con el dolor de esta familia. Si con la muerte puedo conseguir descanso, abandonar esta triste vida. ¡Qué ansias de muerte la dominan! ¡Qué crimen luego medita! Su rostro está inflamado por la violenta cólera y con soberbia la frente eleva.